Oma Kike está en Barcelona y está en Mobile World Congress para traerte lo mejor del mundo de los móviles. Bienvenidos. En Barcelona hubo un protagonista entre todos los teléfonos inteligentes presentados que se llevó la mirada de varios. Se trata de los nuevos Galaxy S6 y Galaxy S6 Edge de Samsung. Ambos teléfonos son idénticos por dentro, pero por fuera la surcoreana innova con la primera pantalla curva en dos extremos, además de la carga de su batería sin cables y la utilización de metal y vidrio en su construcción. Chile será el primer país de Latinoamérica en vender ambos teléfonos el próximo 10 de abril y con preventas desde el 23 de marzo. Los relojes tampoco se quedaron atrás y empresas como Huawei y LG presentaron nuevos relojes inteligentes con Android Wear. Específicamente, LG dice tener el reloj inteligente más fino jamás creado. Se trata del Watch Urbane LTE, el primer smartwatch del mundo en ofrecer conectividad 4G y NFC. El reloj te permite realizar llamadas, recibir información sin estar conectado a un teléfono y funcionar como walkie-talkie. Posee una pantalla circular OLED de 1.3 pulgadas y un cuerpo construido en metal con correa 100% de cuero. De las empresas de telefonía presentes en Barcelona, Telefónica destacó al mostrar pruebas de LTE Advanced o la evolución del actual 4G. Si bien en Chile hace muy poco contamos con conectividad 4G en nuestros teléfonos, muy probablemente podríamos alcanzar velocidades más del doble de la actual gracias a lo que Telefónica llama Carrier Aggregation, una tecnología que mejora la capacidad de red, simplifica la gestión del tráfico y amplía la cobertura de la señal. En España esto pronto será comercial y se espera que en Chile no se quede afuera de este tipo de tecnologías. Continuando con 4G, algo que falta para acercar este tipo de tecnologías es que bajen los costos de los equipos. En esa misión, empresas como Motorola y Sony presentaron nuevos teléfonos Android con tecnología 4G LTE que no tienen las características de un teléfono líder o gama alta, pero sí un muy buen rendimiento y la antena necesaria para utilizarlos en altas velocidades de internet móvil. Los equipos presentados fueron el Motorola Moto E de segunda generación y el Xperia M4 Aqua, que además destaca por ser resistente al agua. Para más información de la feria y de tecnología, por supuesto, visita ohmygeek.net. Chao, chao. Con el HTV 5580 de Philips, tendrás un cine en tu casa. Primero es un equipo de audio con 1000 watts RMS con sonido crystal clear, Dolby True HD y DTS HD, teniendo reproducción inalámbrica por Bluetooth, Wi-Fi e incluyendo conectividad NFC. Lo segundo es que es capaz de reproducir CD, DVD y Blu-ray 3D. Y tercero, ¿te preocupan los cables? Da lo mismo, sus parlantes traseros en forma de pilar son completamente inalámbricos. Descubre todo eso solo con el HTV 5580 de Philips.